Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Letras al Viento. Soy Tere Vergés. Y como cada semana, bueno, pues platicando ya con un escritor sobre su obra, sobre lo que ha escrito últimamente y que es para todos nosotros. Y me refiero a Jorge F. Hernández, que es un escritor mexicano y que ahora resulta que tiene raíces aquí en León. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, pues muchas gracias a ti. Me siento en casa. Efectivamente, la mayoría de mi familia vive ahí en León. Somos guanajuatenses a mucha honra. Ahí están mis mayores enterrados y están todos mis primos haciendo travesuras. Oye, excelente. Pero bueno, pues tú en España, porque bueno, tienes mucho recorrido, hay que decirlo, que has escrito mucho, has sido incluso ministro en asuntos culturales en la Embajada de México allá. Y ahorita pues ya colaborando en un periódico tan bueno, tan famoso como es El País. Y me comentabas fuera del aire que estabas en una librería también muy reconocida allá, sí, en España. La librería Pérgamo, la librería más antigua de Madrid. Y yo soy librero. Perfecto. Pero ahora nos dices algo, yo me atrevería a decir diferente, dime tú si es así, Cochabamba, porque estás hablando de una historia sobre alguien real, sobre su vida, sobre, podríamos decir que es una biografía o no. Bueno, en realidad no llegaría a ser precisamente biografía porque es una novela. Es una novela que yo narraba en público desde hace más de 20 años. Y cuando me cesaron en el trabajo que tenía yo en la Embajada de México, a mucha honra, por defender la lectura. Por eso es bonito que ahora vendo libros y que trabajo en uno de los periódicos más importantes del español, que es El País. Decidí ponerla en tinta, pero yo llevaba 20 años narrándola en conferencias, en coloquios, de sobremesa. Ahí en León la platiqué en más de una casa de mis parientes, en la FIL de Guadalajara, e incluso en inglés, en la Universidad de Carolina del Norte la narré en inglés, porque es una historia que me narró el hijo de la protagonista. Catalina nació en Cochabamba, su padre se la llevó a París para alejarla de un pretendiente que no era de su altura social, y ella se convirtió en la reina de Francia, una mujer admirable. Oye, pero ¿por qué esta persona, este hombre que tú has dicho fue de pronto ya tu amigo, que quería escribir la historia de su madre? O sea, ¿él qué quería preservar? Más allá de, obviamente, el amor, el afecto, el querer tenerla presente siempre, ¿por qué compartirla con más personas? Mira, en algún momento yo le pregunté, en primer lugar, ¿por qué me habían elegido a mí? Y parece ser que habían buscado a otros escritores y a nadie le había interesado meterse en ese berenjenal. Yo cuando me dijo, tienes que escribir la historia de mi mamá, dije, bueno, mira, hay muchos mariachis que se me han acercado y me han dicho que si no escribo sus biografías, y también un chofer de Flecha Roja y del Ómnibus de México, que también quería que escribiera yo sus aventuras al volante, ¿no? Y me dijo, por lo menos escucha la historia, y me enseñó una foto de su madre cuando era joven, y además me confió que la señora, cuando era joven también, llegó a ser la amante de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, y dije, aquí hay una historia. Entonces me senté con mi libreta
de sobremesa, tal como cuento en la novela, y me dejé hipnotizar por la historia maravillosa de Catalina a través de lo que me contó su hijo, y le quité toda la paja posible para concentrarme en la aventura amorosa de una mujer en París. Entonces me imagino que ha de estar llena de esas calles de París, ¿no? De ese ambiente parisino y demás detalles. Platícanos. Está la música de Edith Piaf, pero también está como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la época en blanco y negro, en donde todo eso no importaba para Catalina y el conde. Se casó con un noble que es el padre de quien terminó siendo mi amigo, Xavier Dupont. Xavier es el que me narra la historia y me cuenta además pues todas las peripecias de esa pareja. La novela, yo lo que quería resaltar es que, y esto quizá tú lo sepas, toda mujer en algún momento de su vida sabe que es la mujer más hermosa del mundo. A muchas se les olvida, pero la niña que de pronto le compran un vestido nuevo para ir a la primaria, se sabe que es la reina del universo. Y la anciana que está preparando una quesadilla para los nietos, de pronto se ve reflejada en la ventana y se acuerda que en el fondo es la mujer más hermosa de esta galaxia. Catalina lo supo desde los 16 años y lo aprovechó para liberarse de un patriarcado muy hostil. El padre era muy estricto. El hecho de habérsela llevado de Cochabamba a Francia es porque no quería que la enamorara un obrero, un hombre que trabajaba en una mina. Y era un hombre muy estricto. Solo se podía hablar en la mesa cuando él hablaba. Se comía lo mismo lunes, miércoles y viernes. Y había otro menú martes, jueves y sábados, pero no se podía cambiar eso en casa de este patriarca. Y me pareció interesante escribir sobre ese mundo que ya quedó en blanco y negro, ahora que las mujeres han conquistado, afortunadamente, la rotura de muchas cadenas estúpidas. Así es. Así yo creo que es un mensaje fuerte, es un mensaje además muy romántico y de valor para la mujer. Lo que tú nos comentas, bueno, pues nos va a hacer ver cómo se ha cambiado el mundo, en qué mundo estamos ahora, qué nos falta por hacer, por supuesto, pero de una manera linda, en una historia de, yo creo que de superación. No he leído todavía el final, quiero pensar que ella es feliz, ¿no? Con lo que eligió, fue feliz, finalmente. Sí, espero que llegues con tranquilidad al final, que no está exento de taquicardia. Y que además hay que decirle a los lectores en potencia que no es un cuento largo, sino que es una novela corta. La propia Catalina, con la que hablé por teléfono, siempre se refirió a esto como una nouvelle. Ahora, volviendo a tu pregunta, sí es un homenaje a París, a una ciudad que he conocido mejor y de una manera más entrañable a París, que me tocó escribir esta historia, porque yo ya le había hecho un homenaje a Madrid en una novela que se llama La Emperatriz de Lavapiés, y en la más reciente novela que se llama Un Bosque Flotante le había hecho un homenaje a Washington D.C., que es en donde yo crecí. Tengo una novela de homenaje a la Ciudad de México que se llama Requiem para un Ángel, pero faltaba este gran homenaje a la Ciudad Luz, pero además a la sombra o a la luz de el amor que vivió ella con el papá de mi amigo Xavier, porque es cómo se cortejaron, cómo se enamoraron y cómo se convirtieron en la pareja del siglo, ¿no? Y luego todo eso también cómo se resquebraja, porque toda ilusión puede de pronto despertarse en pesadillas. Así es, así es. Bueno, tú me has dado muchos motivos por los cuales podemos leer Cochabamba, pero quiero que nos des uno más, sobre todo para los jóvenes que en este momento nos están viendo, nos están escuchando. ¿Por qué leer Cochabamba? Además de este romanticismo, del conocer otro lugar en un momento muy complicado, la mujer, ¿qué más?
Esta novela la narré en público durante más de 20 años y comprobé cara a cara con el auditorio, los auditorios, que es hipnótica y que provocaba que participaran personas que inmediatamente querían opinar sobre la historia, querían meter anécdotas de su propia cosecha, se imaginaban la cara de Catalina, se imaginaban las canciones. A los jóvenes les digo que ahora hay una playlist en Spotify que se llama La Música para Leer Cochabamba, donde está la música que está incluida en la novela, por si quieres entender mejor de qué estoy hablando. Dos, le quité toda la paja. Aquí no vas a encontrar una explicación de la Segunda Guerra Mundial, ni tampoco una interpretación de lo que fue la década de los 60s y la música psicodélica y ahí la agogó con la minifalda. Lo que vas a encontrar, eso sí, es la transcripción de lo importante que es un suspiro, una mirada, el primer paseo que das tomado de la mano cuando amas a alguien. Pero también recordar que la amistad es una forma del amor, y lo que me narró mi amigo Xavier, que era un desconocido para mí, hizo que nos hiciéramos amigos ya para siempre. Eso es muy bello, por las dos historias, ¿no? Tanto la de ella como la tuya, maravillosa. Ahora, Jorge, platícanos qué viene para ti próximamente. Después de Cochabamba, ¿qué viene para ti? Bueno, a 2 años de que fui cesado violentamente e injustamente por defender la lectura, yo estoy vendiendo libros en la librería más antigua de Madrid. Acabo de publicar una novela que le debía yo a las personas a las que se las había narrado. Está dedicado a Gabriel García Márquez y Mercedes, que fueron mis amigos, a quienes les conté la novela en su casa. Y me siento muy satisfecho conmigo mismo de que llego a los 60 años con otros libros que están próximos a irse a la imprenta, haciendo mis dibujitos de siempre y publicando 2 columnas a la semana, que es lo que hacía Jorge Ibargüengoitia, otro gran guanajuatense. Por cierto, mi novela tiene portada de Joy Laville, la viuda de Jorge, entonces yo puedo presumir que soy el otro Jorge al que le tocó portada de Joy Laville. Oye, pues muchas felicidades. Y esperamos tenerte pronto por estas tierras, tus tierras. ¿Cuándo podrás venir a México? No voy. Tengo que ir a llorar a mis muertos, los que se fueron con el COVID, que no me pude despedir. Tengo que ir a celebrar a todos los que están vivos, a conocer a los nuevos miembros de la familia que están naciendo como si fueran racimos de uvas, pero con toda seguridad voy a la FIL de Guadalajara, que nunca falto, y me voy a pasar por Guanajuato nomás para que me regalen una cebadina. Ay, claro que sí, esperamos tenerte entonces en cabina, directamente en vivo y en directo, y con las nuevas. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Y a usted que nos escucha, muchísimas gracias. Recuerde que lo esperamos la siguiente semana aquí en Letras al Viento. Que la pase muy bien. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1 de la tarde, solo aquí por Radio Cristo Rey.